Señores, llevamos arrastrando cuerpos desde el alba. Solo queremos acabar hoy. ¿Has oído a este cloaquero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro y no de ir en él. Me he cansado de viajecitos en carro. Encontraré un modo de entrar. ¿Qué rayos habrá pasado aquí? Espero que esta noche pase algo. Estoy agotado. ¿No es el colmo? ¿Qué aprietan tanto estas botas? Huele fatal por aquí. ¿Qué habrá sido de los vendedores de potaje? Pensaba que me encantaría estar en la guardia, pero... ¡Qué dolor de cuello! Esta fábrica es un ataúd de metal. Debería haber sido enterrado. Está haciendo tarde. Necesito dormir. Odio esta ciudad. Seguro que ese perro es más atento que sus dueños. Tengo las mismas pesadillas cada noche. ¿A esto lo llaman trabajo? Procura que ese maldito perro no ladre y avísame cuando acabe el turno, ¿quieres? ¿Cómo puedes dormir en un lugar así? Y el alguacil también está aquí haciendo rechinar sus dientes y su maldita pierna. Observa y aprende. Observa y aprende. Al menos los muertos no incordian.
olvídate de la tenebra. Como sufra el pensamiento de la... Tengo las mismas pesadillas cada noche. Por las tumbas de los dioses. Esta tenebra está por todas partes. Garrett. Erin. ¿Estoy loco? Vienen más para el Matarife. El alguacil quiere que nos encarguemos de todos antes de la última campanada. Mira esto. Uno de noble cuna entre tirados. Me pregunto qué tendría. Aquí fuera no, cerebro de potaje.
Lo hemos traído en carro con toda la delicadeza posible. Lo vais a tratar con respeto, ¿no? Con respeto, sí. Deja el carro dentro y volved a vuestra... Me estoy gastando todo el dinero de cerveza en medicinas. Si no son los cadáveres, son estas enormes marionetas. ¿Maniquíes? Había venido a buscar un cuerpo, pero no de estos.